Esta alegría extraordinaria. ¿Cómo podré pararle esto a Celestino? Dios, ¿a quién podré contarle este gozo? Ahora entiendo que el placer que no se cuenta a otros no es placer. Oh, voy a entrar en las puertas de casa. Si mi amo ha salido y se ha dado cuenta de mi ausencia, me espera una buena. Juanme, hermano, ¿te quedaste a calentar la abeja? Bueno, espero que compartas contigo. Oh, Sempronio, amigo mío. Y más que hermano, recíbeme con alegría y te contaré las maravillas de lo bien que me ha ido. Dime, ¿te da una idea? ¿La has visto? ¿Una idea? Nada. ¿Ya habla de Eusa? ¿De Eusa? ¿La primera idea? Claro. ¿De qué va a ser todo este placer que tengo si no de haberlo alcanzado? ¿Por qué no vas a haberlo alcanzado? ¿Por qué no estaba levantado de una ventana? No, Sempronio, no. Estaba en la cama. Y bien cerca. Pero antes me parecía tan lejano. Seguro que te ha ido a la cama. ¿Tú cómo lo sabes? Algo me ha dicho. Vale, lo contigo. Sempronio, ¿cómo describir los encantos de esa mujer? La hermosura de su cuerpo. No digas más. Siendo una alicia, ¿pero cuánto la has pagado? Nada. Aunque de haberlo hecho, lo tendría por bien empleado. Las mujeres como ella son caras y se valoran mucho. Le he invitado a comer a casa de Celestina. Si quieres, ven tú también. Así de paso, de esa alicia. Mire, gracias por tu invitación de infancia. No dudaría que nos vamos. Ven, dámelo rápido. Comamos y inventámonos que nuestro amo viene a por todos. ¿Qué hace el desesperado? Sigue teniendo la cama donde nos resta noche. ¿Y no me ha llamado? ¿No se acuerda de mí? Si no se acuerda de decir, ¿cómo se va a acordar de ti? Ah, hasta en esto he tenido suerte. Pues mientras siga así, voy a ver qué manda a casa de Celestina, que tiene que empezar a hacer la comida. Empecemos, tío, ¿eh? Mira, no te rayes. He pringado que te deja la bolsa. ¿Dónde hay que ir?